Este dictamen es de vital importancia para México. Estamos hablando de darnos la oportunidad de vivir en paz, de vivir sin miedo, de salir a las calles con la tranquilidad de que existe un Estado preocupado y ocupado por garantizar la seguridad de nuestro país. Aquí, que levanten la mano quienes no reconocemos las labores de las Fuerzas Armadas, quienes no hemos necesitado alguna vez de las labores de las Fuerzas Armadas. Precisamente por eso es que todos ustedes y yo sabemos que en el 2018 se necesitaba una policía con valores y principios, con espíritu de cuerpo, después de una policía que se encontraba corrompida tras 12 años de ser manejada por el narcotráfico en todos sus niveles, como ya se ha demostrado. Se requería una limpia, se requerían personas con espíritu de cuerpo, con valores como el honor, como el valor, como el sacrificio, como la lealtad, como la honradez, como la abnegación, como la disciplina, como la honestidad y el patriotismo. Pero ¿de dónde íbamos a sacar urgentemente 120 mil personas con esa formación si no fuera del Ejército o de la Marina? Por eso es que hoy quiero agradecerles y reconocerles desde esta tribuna al Ejército y a la Marina, porque gracias a ellos muchos de los que estamos aquí estamos vivos. Estamos aquí gracias a ellos. ¡Bravo! ¡Bravo! La diferencia del Ejército en las calles en el 2000 a militares titulados de policía es abismal. Aprovechas el espíritu de cuerpo, la vocación castrense y alimentas con técnicas de proximidad y derechos humanos, titulándolos de policías para hacer funciones de seguridad pública civil. Lo más importante es que el Ejército ya es pagado con patrimonio mexicano, que tienen valores y principios y preparación y prestaciones que no tienen las policías municipales y estatales. Entonces, ¿por qué no utilizar ese espíritu de cuerpo en valores, en labores de seguridad pública? La Guardia Nacional surge como una respuesta institucional de la Federación a una exigencia de pacificación de este país, combatiendo, sí, frontalmente la delincuencia, sin excesos ni abusos por parte de la autoridad, asegurando la operación eficaz y dotándola de certeza jurídica, de legitimidad para ser los primeros respondientes, de facultades específicas para garantizar la seguridad en el territorio nacional, siempre bajo un enfoque de proximidad y con pleno respeto a los derechos humanos. Lo que hoy estamos haciendo es darle certeza laboral, darles seguridad, darles la seguridad de tener seguridad social, medicinas, fondo del retiro, derecho a antigüedad y todas esas prestaciones institucionales a quienes diariamente arriesgan su vida por nosotros y que en tiempos en donde sacaron al Ejército no se les dieron esas garantías al Ejército. Esa es la manera en la que el gobierno federal hace su parte. Pero no debemos olvidar que la función de la seguridad pública compete a tres niveles de gobierno y que cada quien tiene su responsabilidad y que cada quien asume sus resultados, y los resultados son gracias a cada una de su responsabilidad. La seguridad pública que tenemos y que proponemos no es militarizar un país, emplear personas con formación militar para funciones de seguridad, no es militarizar un país. Que quede claro, la definición de militarizar significa un aumento progresivo de presencia, poder y facultades de los militares en las funciones de la autoridad civil en materia de seguridad
y eso no está sucediendo en México. Las facultades de la Guardia Nacional se encuentran claramente definidas y sus alcances delimitados en este dictamen de la Guardia. Por eso es que hay todo un andamiaje institucional que aquí estamos aprobando. Como presidenta municipal por 3 ocasiones, mi secretario de Seguridad fue un militar. Había elementos de la policía con formación castrense y militar, pero que fueron capacitados para hacer funciones de proximidad, que son parte del modelo de proximidad de Escobedo, Nuevo León, del modelo nacional de Policía y Justicia Cívica, diputada, que autorizaron todos los gobernadores de todos los partidos, que tenía funciones y que recibió premios de todas las ONGs que ustedes se llenan la boca, de todas las universidades extranjeras como Yale, como Harvard, como esas universidades, y que esos reconocimientos fueron gracias a la eficiencia de militares haciendo seguridad pública, concluya, con formación, diputada, militares y labores de seguridad. Por eso es, termino en un momento, presidente, es que dotamos hoy a la Guardia Nacional con este dictamen de sus atribuciones, que en estos 5 años de la existencia, concluya, por favor, de diputada, la Guardia Nacional, presidentes municipales y gobernadores de todos los partidos, incluyendo los que están sentados acá, han pedido la presencia de la Guardia Nacional. Voten a favor, concluya, por congruencia, favor, de la Guardia Nacional y por futuras ocasiones que pudieran necesitar las funciones de la Guardia Nacional, les pido que voten en congruencia y voten a favor de este dictamen. No vaya a ser que se les ofrezca. Gracias, presidente. ¡Bravo!